antes de iniciar esta importante nota, a quienes nos están acompañando, el staff de producción, Milagros Espinosa y Manuel De Feo están con nosotros desde las primeras horas de la mañana. Gracias, gracias al Multimedio GS. Bueno, este año 2023, los santafesinos iremos a las urnas para renovar todos los cargos electivos. Cargo para gobernador, vicegobernador, diputados, senadores provinciales, intendentes, concejales, comisiones comunales. Alrededor de 2.800.000 personas están habilitadas para votar en las elecciones Santa Fe 2023. Y bueno, este viernes a la medianoche venció el plazo para las inscripciones de las listas de precandidatos y precandidatas para todas las categorías de estas elecciones de la provincia de Santa Fe. Vamos por eso a tomar contacto para conocer las novedades candentes actuales con el periodista Andrés Canepa, a quien lo recibimos con un gran aplauso. Buenos días, bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Meta Sábado. Muchísimas gracias, Estela. Estoy acá volviendo para Rosario en este momento. Gracias. Obviamente hice un parate, un stop para poder hablar con usted. Un trabajo anoche, terminamos bastante tarde. Claro, me imagino. Deben estar ardiendo las contiendas internas. Bueno, comentanos, Andresito, estamos atentos, ¿eh? ¿Cómo ha quedado conformada las listas de los distintos precandidatos para las distintas categorías? Bueno, los más importantes para poder igualar información es la del gobernador. Finalmente Omar Perotti eligió a Marcelo Lewandowski después de una ardua negociación con el sector del espacio de Lewandowski, también con el sector del masismo santafesino, con Diego Giuliano. Llegaron a la conclusión de que Marcelo Lewandowski y Silvina Frana, la ministra de Infraestructura actual de la provincia de Santa Fe, va a ser la fórmula a gobernador del espacio oficialista, por así decirlo, por el espacio del gobierno de Santa Fe. También va a haber un interno ahí. Eduardo Tognoli va a competir Marcos Clery y también Leandro Busato, del Movimiento Evita, La Cámpora y La Corriente, en ese orden, como te los mencionaba, van a estar compitiendo también en las elecciones a gobernador dentro del espacio del peronismo de este frente que se llama Juntos Avancemos. Por parte de la oposición se confirmaron las tres candidaturas de Maximiliano Puyaro, Carolina Lozada y Mónica Fein, como los tres candidatos del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe en la provincia de Santa Fe. En términos de diputados es muy difícil contarte en un minutito todo lo que hay, porque hay decenas de listas. Las importantes son las que acompañan a las listas a gobernador oficiales, pero hay muchos candidatos a diputados de verdad y es muy difícil desentramar todo lo que pasó. Te puedo decir que la vicegobernadora actual encabeza una de las listas que acompaña a Marcos Clery, que Omar Perotti va a encabezar una de las listas a diputado provincial, que también va a encabezar José Corral, el ex candidato a gobernador del radicalismo, una de las listas que es la de Maximiliano Puyaro. Te puedo mencionar también que la mayoría de los candidatos del Frente Oficialista, por ejemplo, bueno, que Clara García va a encabezar una de las listas, como se conoció en el trueque con Mónica Fein en este escenario de candidaturas, que Antonio Bonfatti, finalmente también el ex gobernador, va a ser candidato a diputado. Hay más de 1.500 candidatos a diputados, si uno cuenta todas las listas. Así está la cosa, Estela. Increíble. Bueno, muchísimas gracias por estos datos, que están totalmente fresquitos. Veremos entonces, todavía tienen plazo hasta el lunes, ¿verdad? Que se oficializarían las listas, se inscribirían en el tribunal electoral. Sí, después escriben las listas en el tribunal, ahora hay que ir con las listas que cerraron ayer en cada uno de los partidos a buscar cuatro firmas para poder ingresarlas, después arranca un proceso de estudios de antecedentes penales para que no haya candidatos, obviamente con antecedentes penales en la provincia, y después hasta el 27 hay un registro de oposición, de impugnaciones y demás, el 27 de mayo, y ahí ya directamente se oficializan las listas para las boletas únicas de las cinco categorías en la provincia de Santa Fe, que va a ser un escenario atractivo para mirar porque hay muchas internas. En Rosario, por ejemplo, hay cinco candidatos dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, en el espacio del intendente, ni más ni menos, va a haber cinco candidatos. Va a haber muchas elecciones atractivas y muchas personas buscando quedarse con un cargo político en la provincia de Santa Fe. Fue frenético el cierre ayer, fue sinceramente frenético en los distintos espacios políticos porque había muchas dudas todavía sobre la marcha, salvo, te diría, el espacio de Maximiliano Puyaro, que fue el más ordenadito, que ya tenía todo
cocinado antes de ayer. Después, el resto fue sobre la marcha, el típico cierre de listas, que para los que nos gusta la política es muy divertido. Para los que no, te miran y te dicen, ¿qué están haciendo los políticos? 8.4 de inflación y se están matando por esto. Bueno, son obviamente los gajes del oficio. Claro, claro. Bueno, Andrés, las candidaturas se definirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, el próximo 16 de julio, acá en la provincia de Santa Fe, mientras que, bueno, las elecciones generales se realizarán el 10 de septiembre. Sí, esos son los... las fechas, y te tengo que sumar que también el 13 de agosto y el 22 de octubre vamos a votar las nacionales, y el 19 de noviembre podemos llegar a votar un balotaje, por lo cual durante 5 meses consecutivos los santafesinos vamos a tener que ir a la escuela a emitir un voto con 2 sistemas distintos. Realmente una locura, pero bueno, forma parte también de nuestro sistema democrático esto de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, y poder desdoblar esas elecciones para que se voten diferentes categorías, así que a prepararse porque vamos a ir mucho a la escuela este año. Y se utilizará la boleta única de papel, ¿verdad? ¿El sistema? Sí. En Santa Fe sí, en las nacionales la boleta sábana tradicional. Por lo cual, por eso te decía, 2 sistemas para votar en 4, por lo menos, elecciones, pueden ser 5. Bueno, Andrés, has sido sumamente amable. Vamos a volverte a contactar. Tenemos todo un año electoral por delante. Y bueno, para ir viendo estas internas, cómo quedamos entonces, las definiciones y fundamentalmente bregando por un nuevo año que sea mucho mejor que esto. La verdad que estamos necesitando un cambio, una mejoría, todos los argentinos. Hasta luego, muchas gracias, Estela. Chau, Andrés, buen viaje, buen retorno, muy amable. Bueno, muy bien, continuamos entonces en la mañana de Meta Sábado. Ya nos vamos entonces informando respecto de quiénes son.